Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con la serie de juegos épicos. Esta vez vamos con Harbour Attack. Vosotros diréis juegos épicos, bueno, hasta cierto punto. Para mí este juego fue el primero que vi en un Commodore 64. Lo vi en la casa de mis primos. Desde aquí les mando un abrazo y la verdad que me encantó, me gustó muchísimo el videojuego, la ambientación que tiene, el sonido, cómo te mete en el puerto, porque lo que llevas es un submarino que tienes que intentar infiltrarte en dentro de un puerto enemigo y al final el objetivo es destruir, bueno, los barcos que haya dentro del puerto. Y bueno, la verdad que a mí la ambientación me gustó en su día y me sigue gustando mucho. O sea, el sonido que tiene, la jugabilidad, las pantallas, cómo tienes que pasar a través de las redes, esquivando las minas. Me parece un juego bien hecho, sencillo, del año 1984, de la propia Commodore Business Machines. Y creo que está muy bien realizado, un juego sencillo, gráficos sencillos, pero bastante adictivo y bastante jugable y con varias fases. Así que, bueno, pues vamos a jugar y ya los que no los conozcáis, pues lo conocéis, los que ya lo conocéis, pues bueno, pues lo disfrutáis un poco. Aquí, bueno, pues tenemos que pasar a través de las redes y esquivar las minas. Ahí vamos. Tenemos aire limitado y por supuesto la profundidad tampoco podemos excedernos porque entonces implota el submarino. Vale, esta es la siguiente fase. Aquí nos salen estos pulpitos. Tenemos que dispararle el barco que nos lanza carga de profundidad. Tenemos para escapar. Podemos ir, por supuesto, de derecha a izquierda y arriba y abajo, pero con cuidado de no exceder la profundidad porque entonces morimos. Y el barco nos dispara también una especie de torpedo. Uy, 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 uy. Voy de aquí. Carga de profundidad. Evidentemente, si nos explotan cerca, nos quitan puntuación. Tenemos que salir a superficie a coger aire, ¿veis? El aire. Siguiente nivel, nos sale un avión. Y se va complicando la cosa. Y al avión, toma. Otro, venga. Y ya nos sale en pulpo. A ver si viene el avión. Este por ahí. Y el avión, claro, si nos pilla en superficie, nos va a lanzar una bomba y nos va a mandar al fondo del mar, como podréis imaginaros. Ver. Y pillo. Vale. Y el avión. Ahora sí. Vale. Siguiente pantalla, siguiente nivel. Pulpos y barco. Esta vez no nos sale avión. Pues nada, aquí. A fundir todo lo que se mueva como si no hubiera mañana. Ahí va. Más pulpo. Uy. El barco. Uy, 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 uy. Me he liado yo solo. Oh, he perdido la vida, me he arriesgado demasiado ahí. Me he confiado, se suele decir.
que bueno, siempre me gusta estar cerca de la superficie, que al final, como tienes que salir y tienes que derribar los objetivos, no puedes sumergirte mucho. Aquí voy a tener que esquivar las minas, las cargas de profundidad. Todavía no nos ha dañado ninguna carga de profundidad, no nos ha explotado lo suficientemente cerca. Podéis poneros así, de perfil, como queráis llamarlo, de frente más bien, ¿no? Y a veces, si te caen las cargas de profundidad en medio, si te pones así de frente, te hacen daño, pero no te matan. Ahora sí. Venga, siguiente nivel. Bueno, parece que va más rápido el avión. ¡Oh! ¡Qué pena! Se ha alcanzado de lleno. Uy, 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 va muy rápido. Ah, mira, ¿habéis escuchado ese ting? Es que la carga de profundidad ha explotado, explotado demasiado cerca y nos ha quitado un poco de vida. Ahí se pone rojo y cuanto más dañado esté el submarino, menos profundidad podamos alcanzar y se pondrá rojo antes, ¿no? Indicándonos de que si seguimos bajando, pues vamos a implotar. Ah, ahí nos ha quitado un poco de vida. Ah, no. Ahí se lo he pillado bien. Y esto también. Otro. Uy, 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 qué cerca. No, no sé si veis que cada vez puedo sumergirme a menos profundidad. Vale, bueno, hemos pasado. Este nivel sí que es difícil porque hay que acertar justo en la cruz. Justo en la cruz y intentando esquivar los troncos, esos, bueno, las barcazas esas que están interponiéndose entre el barco y el proyectil. Vaya. Sí, este sí es más complicado. No. Vaya, vaya, vaya. Ah, ahí. Le di al... No. Oh. Pues no lo hemos conseguido. Nada. Falta un poquito, pero es que hay que ser muy preciso. Hay que darle exacto en la cruz. Nada. No, esa no. Esa no iba a ningún sitio. Toma. Hombre. Vale, pues misión completada. Y bueno, bonus y continuamos, empezamos desde el principio, pero si os dais cuenta, ahora las redes se van cerrando y hay mucho menos espacio y mucho menos margen de error para... ¡Oh! Pues para pasar. A ver, yo creo que aquí no me da. No, aquí no me da ninguna. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Ah! ¡No puedo retroceder! ¡Estoy muerto! Bueno, esa ha sido mi partida. Como veis, un juego sencillo. No tiene mucho de espectacular, ni muchísimo menos. Pero para mí es un juego que, bueno, al ser el primero que ves en un ordenador, pues como es normal, pues siempre te marca, siempre lo recuerdas. A pesar de eso, a mí es un juego que me divierte y no os creáis que de vez en cuando pues me echo unas partidas. Creo que está muy bien ambientado, creo que dentro de la sencillez
consigue su propósito, que es, bueno, pues llevarte al final a las profundidades del mar, el sigilo de los submarinos, infiltrarte en un puerto. En fin, yo creo que está bastante, bastante conseguido, bien terminado. Y en definitiva, un buen juego. Que sea épico o no, bueno, pues para mí lo es. Esta es una lista que yo he hecho, muy personal. Y bueno, como todo, pues seguro que habrá diferentes opiniones y yo son todas respetables. En fin, pues hasta aquí el vídeo de Hardware Attack. Espero que os haya gustado. Los que lo conozcáis, pues bueno, tendréis vuestra opinión, y los que no lo conozcáis, pues bueno, echar unas partidas. Creo que merece la pena. Es un juego entretenido, fácil de jugar. Y lo dicho, para mí uno de los juegos que tenía que estar aquí en esta lista. Pues nada más, muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo, que no será dentro de mucho tiempo. Adiós.